Hola amigas y amigos, en el micrófono Javier López, aquí una vez más trayéndoles para recordar, reforzar, guiar o enseñarles qué concepto debemos tener para darle un verdadero y optimal entrenamiento a nuestro atleta o equipo de fútbol. En función al entrenamiento que le vamos a dar, la respuesta puede ser diferente. Hay que darle una justa estimulación al organismo. Si hacemos una estimulación que es muy fácil, que es la línea roja, que es aquí que está el entrenamiento, la fatiga que está ligado al entrenamiento, que va a venir después como resultado de la performance, después la fatiga va a desaparecer y después hay el beneficio que se marca, es allí que vemos la potenciación y la aumentación del nivel de la performance, que se llama subcompensación. Aquí, cuando hay un entrenamiento muy fácil, hay muy poca subcompensación. Cuando hay un entrenamiento optimal, vamos a tener una subcompensación optimal. Cuando hacemos un entrenamiento muy difícil, el riesgo de la fatiga juega un rol muy importante para recuperarse como resultado y no deja ningún beneficio. Este entrenamiento extremadamente duro y difícil riesga de eliminarse la fatiga y no se aprovecha el efecto beneficioso del entrenamiento. Desde Perú, tienen que volver a lo que era. Niños buenos para el fútbol tienen que tener. Es imposible que no tengan. Porque además a todos les gusta el fútbol. Y el entrenador tiene que ser peruano y no cubano. O venderla de poco. Y van a recuperar lo mágico. Entonces Perú, pongo un entrenador peruano. Cuando busquen a los niños, los buenos para la pelota que tienen que haber, sea lógico.